que los programas están metiendo ya ahorita a partir de septiembre, octubre y noviembre, para que ya dejar todo lo que viene para sacar, pues no se han metido desde muchos proyectos de rescate de nuestras bosques, en cuestión de ecología, se han metido en cuestión de nuestros parques, como nuestra laguna, como nuestra zarcita, que es algo que los angustiaba mucho a la ciudadanía, y que van a empezar a ver varias cosas de tanto de turismo, que también es algo de lo que queremos impulsar, y pues también la atracción de inversión que se está buscando, ¿no? Y pues que sabemos que es muy difícil la atracción de inversión, pero se está buscando esas áreas de oportunidad, se están poniendo los ejes, se está poniendo la cimentación para poder ser atractivo para el inversionista, para que se pueda venir, y se está trabajando en todo eso. Y como lo mencionábamos, ¿no?, la infraestructura educativa, ahora ya con el nodo de la universidad, que el diputado Juan Pablo fue el que nos apoyó muchísimo para eso, ahora con el tecnológico que se está trayendo para aquí, para Zacapu, y que vamos avanzado también en ese tema, y algunas otras universidades que ya están empezando a interesarse a invertir aquí al municipio. Y pues es parte de la infraestructura, ¿no? Se están buscando ahorita las inversiones para poder llegar. Ya vamos a tener ya las dos empresas para hacer una inversión de una micro empresa de lo que es un centro comercial pequeño. Ya están aquí volteando las dos empresas, que es Cinemax y que es Cinépolis, y creo que ya arrancando el año vamos a también traer noticias de esos inversionistas, y también algunos inversionistas en cuestión de lo de los parques industriales. También se están viendo las gestiones y ya se están empezando a acercar algunas de las empresas.